escucharon? ¡Amigos del Break PM Junior! Yo soy Mau y el día de hoy estamos en Manhattan para el estreno de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y Teletransporté en mí, ¡Tuder! ¡No! ¡No tú, Gir! ¡Tuder! Oigan, porque la película de J.K. Rowling que todos estábamos esperando está llena, llena, llena de datos curiosos. Vamos a ver qué onda. Muchas de las escenas están grabadas en muchas partes de Inglaterra para darle ese toque de Nueva York en los años 20. Sucede 60 años antes del nacimiento de Harry Potter. No es un antes, no es un después, es solamente una expansión del universo donde nos cuenta la historia de Newt Scamander. Déjenme les digo, muchachos, que solo un gran fan sabe que el nombre de Newt Scamander aparece en el mapa del merodeador del prisionero de Azkaban. Muchachos, y si creyeron que se iban a decepcionar, déjenme les digo que no, porque el director de esta película es David Yates, director de las últimas 4 películas de Potter, y J.K. Rowling se estrena como guionista. I know Newt. No, I'd better tell you what I know. So I started writing what I knew about Newt, and that became a story, and then here we are. El 80% de cada libro va destinado para los pobres. ¡Punto para Rowling! Tío, me desaparezco con mi varita. Estamos aquí en la alfombra negra, nos hemos pasado padrísimo. Ahora sí que me siento como acá de Hollywood ya, ¿no? Prohibition and gangsters and to the other side of the world, to across the Atlantic to New York. Oh my God, they built half of New York here, on set here. This is the biggest thing ever. El proyecto busca tener 2 películas más y J.K. Rowling dice tener los guiones muy avanzados. Esto es el Break PM Junior y tú sigue con la programación de Canal 5.